Hola, soy Santiago Negrín, director de informativos y programas de Radio Club Tenerife Cadena Ser. Hay mucha gente en Canarias que lo está pasando mal, y en Tenerife sobre todo. Hay muchos niños que cada día en el colegio es la única comida que reciben. Hay que llenar muchas neveras vacías. Yo creo que el día 29, aquí, a partir de las 12 de la mañana, podemos echar una mano. Tenerife contra la pobreza. Hola, soy José Antonio Pardellas y un año más pedimos la colaboración de todos aquellos que tienen por costumbre colaborar con este telemaratón de Mírame Televisión. En un lugar emblemático, si el año pasado fue La Laguna, este año es aquí, en el lago de la Plaza de España de la capital tinerfeña. Venga a ser posible acompañado. Son muchas las bocas que necesitan de sus alimentos. Y si el año pasado se pasaron de más de 125 toneladas, este año esperamos superarlas, porque también son más las personas que lo necesitan. No se olvide, el 29 de mayo aquí en la Plaza de España. Hola, soy José Carlos Alberto, responsable de la mañana de la cadena COPE en Tenerife. Y hago un llamamiento no solo a todos los que están viendo, sino especialmente a los oyentes de la cadena COPE. Es tiempo de luchar contra la pobreza, la cosa está muy mal y los animo a todos a que vengan a combatirla este 29 de mayo de la mano de Mírame Televisión y todo el equipo que ha conseguido organizar a la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife contra la pobreza. Hola, soy Carmelo Rivero, periodista. Desde la primera edición de este telemaratón he estado al lado de Mírame, creo que es una genial idea, cada día es más necesario colaborar y en esta edición, el 29, esperamos que se bata todo el récord, que haya más ayuda que nunca, que se disfrute del día porque es un día de solidaridad y que sea, repito, un gran éxito. 29 de mayo, telemaratón solidario, Tenerife contra la pobreza.